Bé, estava per reunir un gos que de cop i volta estava explicant que s'havia anat a l'Afganistan i ha entrat com una mena d'onada de penya que omple totalment la sala. Del Nazario també, que estàvem parlant dels dos llibres de memòries que ha publicat. Ara hem de dir que té una altra empremta que és sobre el bar Quique i Paca la Tomate, que és una història absolutament extraordinària, que en aquella mena de parc temàtic que hi ha a Plaça Reial i tal, allà abans hi havia una altra població, com sabeu alguns dels presents, però ell explica la història d'aquest últim bar de gais. No? Molt gai, està bé? El Quique. Mariquita, tu. Us recomano, si pot servir això per alguna cosa, us recomano aquests dos llibres de memòries que ha publicat l'editorial Anagrama del Nazario Luque, sabeu. I aquí tenim el Pepe Rivas, que és una poca la madre del cordero, que decía en el lenguaje del ajo, que també ha publicat novel·les, des dels famosos llibres d'Ediciones La Piqueta, doncs hi ha un llarg currículum, sobretot pels diferents ajos, que també podríem parlar de quants hi ha hagut, perquè hi ha aquells de la primera època, els desplegables, després de l'època més popular, després de l'època que a mi m'agrada molt, que són els anys 90, que feia una revista professional molt digna, una revista de resposta, que crec que seria una revista que si funcionessin les revistes ara caldria tenir, i ara va fer aquesta resurrecció, que ha estat, a mi m'agraden dos estius, no és així, fa dos estius? No, un. Ja com passa el temps, és valent. I aquí tenim el senyor Càntic Casanovas, Josep Maria Casanovas, que és l'artífex per als que us fiqueu per allà per internet a la web sense nom, on hi ha molt material, fins i tot a les revistes, doncs et trobes allà a les portades de les revistes, moltes fotos, de vegades moltes fotos rares, molt material, doncs tot aquest material l'ha anat ordenant a les èpoques que ha tingut més actives, el Josep Maria Càntic Casanovas, que he de dir, com que fem aquestes coses, que tothom és tan patriota, he de dir que és de Vallcarca, com jo, o sigui que és una altra de les seves importants que he dit des. Jo digo que també escribir un 70 d'estazo, que és com... Un tocho, que és la Bíblia. Una Bíblia. Una 7 anys haciendo, no? Hice más de 4... No, 7 no, tuviste toda la vida para hacerlo. 7. Y hice 400 y pico de entrevistas, de historias de vida, que tú me hablabas de la tuya. Bueno, cuente con esto porque hay mogollón. Bueno, te quiero decir que... Cércate a alguien. Tengo una documentación de su lugar. No, bien, vaya, muy bien. Tenim davant aquesta paraula tan lletja, que és la contracultura, que crec que és el primer que... No funciona? Sí, sí que funciona. Sí. Esta palabra contracultura que es tan fea, pero que cambió todo el resultado de... Esta mañana había bastante gente en el MENAC viendo vuestros cuadros y las viñetas y todos esos personajes que se os ocurrían, y que ahora, en este momento, muchas de esas cosas que veíamos, como yo que sé, hasta las letras de la Mondragón, sería muy difícil que tiraran para adelante a pesar de la libertad que hay. Hay una especie de muro de lo políticamente correcto que evitaría algunas de aquellas iniciativas. Era un momento especial, un momento que en nuestras vidas recordamos al lado de todo el resto, que parece que es más amorfo. ¿Por qué sería eso, Nazario, de recordar ese momento a diferencia de todo el resto? ¿Pero qué momento? ¿Qué momento? De cualquier momento, estamos en un momento interestelar. Yo te digo, ¿qué es ese momento? Como me han metido de prólogo de lo de la exposición de Víboras, no sé, todo empezó mucho antes de Víboras. Yo vine allí en el 72 y a la familia Franco, y había mucho más una cultura soterrada, un poco esperando a ver si esto se moría y podíamos sacar a la luz todo lo que estábamos preparando cada uno, tanto la gente que hacía teatro, como los que estábamos haciendo cómic, o los que hacían cine, es decir, un poco en la clandestinidad. De hecho, cuando sacamos el rollo enmascarado, pues tuvimos problemas, pues nos lo censuraron, y bueno, pues
toda esta especie de cultura desde el comienzo este del 72, 73 hasta los 80 es lo que se ha dado en llamar el underground, que es un poco esta especie de cultura clandestina, que no podíamos hacer otra cosa, es decir, no se nos permitía ser legales, entonces teníamos que recurrir a la ilegalidad. Para ser legales era fatal para publicar una revista, porque había una cosa que se llamaba censura previa. Tú tenías que presentar si tú querías hacer una revista, tenías que presentar una especie de maqueta en la policía o los censores estos. Entonces ellos lo aprobaban o lo rechazaban o eliminaban una serie de dibujos o una serie de frases o una serie de palabras. Por ejemplo, puta, pues no podía poner puta, tenía que poner p puntos suspensivos y tonterías de este tipo, ¿no? Entonces, es el problema que tuvimos con los rollos enmascarados que nos lo prohibieron. Pero en cuanto pasó un poco, es muy curioso porque yo tuve que sacar primero la piraña divina, son las historietas como más fuertes que yo tenía, que había hecho desde un poco antes de venirme a Barcelona y al principio de estar aquí en Barcelona, dando clases allí en la escuela de Vallbona. Y yo vivía en una especie de piso con un amigo que teníamos alquilado y allí dibujaba. Entonces todos estos dibujos un poco sirvieron para hacer lo del rollo enmascarado, pero había muchas historias que sabíamos que no podían publicarse porque nos la iban a prohibir. Entonces tuve que recurrir a publicarlas en Francia en una revista que se llamaba Think. Aquí para cuando el Festival de Canet hicimos lo de la piraña divina, había alguien, un primo de Montesol, estábamos todavía viviendo en la calle Comercio, y me dijo de que estudiaba arquitectura y me dijo que tenían una vietnamita en la escuela de arquitectura con la que hacían apuntes y con la que hacían panfletos de cuando en cuando, un grupo, y que si yo quería pues me podían editar 300 ejemplares o algo así de la piraña divina de este tebeo que yo no podía sacar legalmente. Entonces pues la dinamita se nos va haciendo pruebas y página por página, por un lado, por el otro, y luego cuando la tuvimos bien, que no estaban demasiado emborronadas o que no sabían, entonces no había fotocopia, la grafé y la vendimos en Canet. Y es curioso la evolución de esto, de la censura, en aquella época, porque esto me parece que fue en el 75, y yo soy fatal para las fechas, tengo muy mala memoria, casi escribo y hago mis diarios un poco para recordar cosas que de otra forma no me podría acordar. Pero desde esta fecha del Canet, que yo edito La Piraña Divina y se vende clandestinamente en el festival, que fue el origen de la debacle, porque alguien pensó que la policía había descubierto la edición de la revista, que la policía nos perseguía, y entonces la calle Comercio hubo una especie de espantada, y yo me estuve unos días viviendo clandestinamente en Gracia, casa de García Sevilla, y a los 4 o 5 días me fui a Sevilla y me fui a Marruecos. Y los demás pues se fueron para Ibiza. Pero lo que quería decir era la diferencia de en 2 años, este material que yo había sacado clandestinamente, y yo saco de pronto la San Reprimón y las Pirañas con Gaspar Fraga. Y el único problema que hay con este mismo material casi, el único problema que hay es que Terence Simons me hace el prólogo y se meten con él porque dijo pollas o masturbar o algo así como 10 o 15 veces y se metían con él, es decir, le pusieron una denuncia, un juicio, no por mis historias,
curiosamente, sino por el prólogo de... Es decir, que de pronto en estos dos o tres años había habido una evolución de la censura, no sé por qué, ni qué había cambiado, pero vamos, ya para el 77, 78, ya hubo esta avalancha de desmadre de las revistas de party, de todas estas revistas eróticas que antes estaban prohibidas, y empezaron a publicarse, a tener bastante éxito. Y bueno, pues ya esto del underground se convirtió en una palabra un poco vacía, carente de sentido, porque se demostró de que éramos underground porque, primero, por la censura no nos permitía hacer lo que queríamos, y después por los medios que teníamos, que no podíamos, nadie apostaba por nosotros, hasta que salió, por ejemplo, Riera, que ya pudimos hacer álbumes como Nación de Plastic o Purita, y entonces ya esto se convirtió totalmente en underground, en overground. Y ya cuando el país está dispuesto, nos pide una página entera a Mariscal, a CSP, a mí, a no me acuerdo quién, esto ya suponía pues un reconocimiento de esta contracultura, que ya se había convertido en cultura, de este underground que se había convertido en overground. Y bueno, pues todo lo que se pueda decir después del underground me parece un poco añadido. Estem parlant amb el Nazario, que és una mica de la taula que hem preparat, el representant del còmic, l'Anna Briongo és una mica el representant del viatge, el Pepe, representant del periodisme de literatura, i el Canti, que malgrat de la web sense nom, ell va ser músic, va ser un dels músics que va actuar amb les Jornades Llibertàries, i que també ens parlarà una mica d'això.